Bienvenidos a Habana Noticiario, qué bueno que están con nosotros. Aquí estamos de lunes a viernes, siempre a las 5:30 en la tarde y en la noche casi al final de nuestras transmisiones. Encabezada por Luis Antonio Torres Iríbar, presidente del Consejo de Defensa Provincial, y Reinaldo García Zapata, vicepresidente de ese órgano, sesionó este viernes en la Escuela Provincial del Partido la reunión de chequeo de la economía en el territorio. Tendremos más información al respecto en los próximos minutos. Ahora, el mundo sigue convulso a causa de la pandemia de COVID-19. Nuestro país no está exento a esta situación internacional. Cuba reporta hoy 832 casos, 5 fallecidos y 843 altas médicas. Como resultado del estudio, de 19.842 pruebas resultaron positivos 832 individuos. De estos, 9 responden a casos importados para una positividad de 4,19%, superior a días anteriores. Ya Cuba acumula más de 70.500 personas que han sufrido la COVID-19. Los menores de 20 años no disminuye. 136 ayer. El 16,3% de todos los casos que se han diagnosticado en Cuba ayer, el menores de 20 años. De 18 y menos, tampoco disminuye, 124 ayer, 14,9%. Y lo que es más llamativo, y se explica por sí solo, que de los 124, 8 son lactantes. ¿De qué provincia? De La Habana 6 y de Cienfuegos 2. Los 8 contactos de casos positivos, lo cual es muy riesgoso. 4 de estos lactantes estaban asintomáticos incluso, lo que pasa es que eran contacto de un caso positivo y se estudiaron por esa razón. Y lamentablemente uno es un recién nacido. El epicentro de la pandemia sigue siendo La Habana, con 514 casos. Sus municipios presentan cifras de contagios muy elevados, como San Miguel del Padrón con 60, Guanabacoa 47, Centro Habana 45, Habana Vieja y 10 de Octubre 42, Arroyo Naranjo 40, Cerro 39 y Playa 34. Los demás territorios están por debajo de 32. Las provincias que vuelven a subir su nivel de infestación son Santiago de Cuba con 74, Camagüey 51, Matanzas 24 y Cienfuegos 23. Hoy se informó del fallecimiento de 5 personas con edades entre 50 y 86 años, que además tenían comorbilidades que lo llevaron a la pérdida de la vida, a pesar de la aplicación del protocolo establecido y del esfuerzo de los intensivistas. El doctor Durán reiteró una vez más que a pesar del avance en la vacunación, es imprescindible la responsabilidad en el autocuidado. Gloria Ugaz, Habana Noticiario. Cuba está en condiciones tecnológicas para garantizar las dosis necesarias en la vacunación contra la COVID-19 que concibe la inmunización poblacional progresiva, aseguraron autoridades del Ministerio de Salud Pública. La estrategia productiva, industrial y tecnológica de las propuestas de antídotos para la vacunación contra el nuevo coronavirus se diseñó de forma tal que las soberanas no interfirieran en la ruta de Abdala y Mambisa, pues utilizan facilidades industriales diferentes ancladas a centros biotecnológicos independientes. Al cierre de agosto se prevé la vacunación de alrededor de 6 millones de cubanos contra la COVID-19 a partir de una estrategia integral que avanza por estratos siguiendo los protocolos regulatorios y que contemplan la vulnerabilidad y el riesgo hasta alcanzar una cobertura que garantice la suficiente inmunidad de la población contra el virus. Actualidad, Habana Noticiario. Y ahora rápida mirada a la Agencia Cubana de Noticias en su portal de hoy. CENCED, institución que apuesta por Cuba y la salud de su pueblo. 4 de abril, día para celebrar en grande a pesar de la pandemia. Son sus dos principales titulares de esta tarde.
Encabeza, primer ministro, reunión anual del Ministerio de Educación Superior. Embajada británica en Cuba interesada en colaborar con el MINAC. La agricultura lo primero que tiene que hacer es producir más comida, otro de los titulares. Danilo Lozada, el ejemplo de un padre revolucionario. Hay poco cambio en el tiempo, de todas maneras veremos más detalles en los próximos minutos. Reconocen autoridades cubanas la labor de los órganos de la seguridad del Estado. Nombran al actor Dagoberto Gainza Premio Nacional de Teatro 2021. Sinceridad en la encuesta epidemiológica, factor clave contra la COVID-19. Avileños buscan empleo tras implementación de la tarea ordenamiento. También hay otras informaciones, por ejemplo, concluye en el policlínico de Marianao aplicación de la primera dosis de Soberana 02. Rápida mirada a la Agencia Cubana de Noticias. Nos vamos enseguida con los deportes. Hola, tiempo de deportes en Habana Noticiario. Comenzó el béisbol en Japón y en partido de muchos cubanos, los Halcones de SoftBank pues derrotaron 8-2 al Chibarote Marines. Por los Halcones de SoftBank, Yurisbel Gracial conectó un doble en 4 turnos, mientras que Alfredo Despaine se fue en blanco en 3 ocasiones. Por el Chibarote Marines, pues Leonis Martín conectó un cuadrangular y de una sola carrera se ponchó en par de ocasiones, todo esto en 4 turnos al bate. En otro partido, Dayan Biciedo inició un rally de 5 carreras en la octava entrada para su equipo. Lo hizo con un cuadrangular de 2 carreras para la victoria de los Dragones de Chunichi 7-6 sobre las carpas de Hiroshima. Vamos a cambiar de tema y es que ya está asegurado a cuartos de final y todavía tiene esperanzas de acceder a Tokio 2020 el atleta Hugo Franco en el arco recurvo. Todo esto en el torneo, el clasificatorio olímpico de Monterrey en México. Pues Juan Carlos Stevens y Adrián Puentes, que formaban parte del equipo cubano, no pudieron pasar de octavos de final. En otras informaciones que trascendieron hoy, el presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, pues destacó la presencia de los atletas en la fase 3 del estudio de Soberana 02. Lo hizo en el Instituto de Medicina Deportiva, donde recibieron la primera dosis los atletas del equipo nacional de boxeo y de lucha, además de especialistas de la salud, de entrenadores y directivos. Esta primera etapa va a tener continuación el día 29, el 2 de abril, el 8, el 12 y el 21, donde terminaría la primera fase. Y como ustedes conocen, el próximo domingo a la 1 de la tarde comenzará el playoff de la final de la pelota cubana entre los equipos Granma y su similar Matanzas. Será transmitido en vivo por Tele Rebelde. Por su parte, el partido de fútbol Cuba contra Curazao será transmitido en vivo a las 5 de la tarde por el canal HD3, mientras que será de manera diferida una vez que culmine el encuentro de pelota. Por hoy es todo en deportes. Ustedes continúen con nuestra emisión y tengan como siempre una excelente jornada. Saludos amigos que a esta hora sintonizan la señal del canal Habana. Observen cómo sobre Cuba y mares adyacentes predomina la influencia anticiclónica acompañada de una masa de aire seco y estable que mantiene en general muy baja probabilidad de lluvias. Y en una imagen ampliada sobre el occidente del país podemos apreciar cielo parcialmente nublado. Llega nublado en algunas localidades de manera ocasional, como es el caso de la porción este de la capital, pero en general es muy baja la probabilidad de lluvias. Significativo también que con el giro de los vientos al sudeste continúa elevándose las temperaturas extremas acá en la capital y por tercer día consecutivo hemos tenido una temperatura máxima en la estación meteorológica de Casablanca que supera los 34 grados Celsius. En este caso, a las 2 de la tarde, la estación meteorológica estaba reportando una temperatura ambiente de 34.4 grados Celsius. Condiciones similares se esperan para la jornada de mañana. Es por ello que tendremos un amanecer con poca nubosidad en toda la provincia, una mañana muy soleada y temperaturas mínimas durante la madrugada que rondarán los 20 a 21 grados Celsius. Los vientos durante la primera mitad del día soplarán del este al sudeste con velocidades entre 10 y 25 kilómetros por hora y en el litoral capitalino tendremos poco oleaje. Ya desde el final de la mañana estará el cielo parcialmente nublado,
Puede llegar a nublado de manera ocasional durante la tarde en alguna localidad, pero prácticamente sin precipitaciones. Las temperaturas máximas, otra vez calurosas, con temperaturas en el entorno de 32, incluso 33 grados Celsius en zonas del litoral. Los vientos se mantendrán soplando del este al sudeste con velocidades entre 10 y 25 kilómetros por hora, pero en zonas costeras pasarán a soplar más bien del nordeste al este, con igual velocidad, aunque pueden ser algo superiores en rachas. Consecuentemente, el estado del mar se incrementará a oleaje para todo el litoral capitalino. Para los próximos tres días, muy poco cambio en las condiciones del tiempo. Va a persistir la influencia de las altas presiones, condiciones de estabilidad, buen tiempo y muy baja probabilidad de lluvias. Y las temperaturas extremas muy elevadas y con poca variación, mínimas que rondarán los 21 a 23 grados Celsius. Y durante las tardes podemos tener temperaturas que estarán en el entorno de 33, incluso 34 grados Celsius. En cuanto a los datos astronómicos, la salida del sol será mañana a las 7 y 26 antes meridiano. Supuesta a las 7 y 43 pasado meridiano, y el próximo 28 de marzo alcanzaremos la fase de luna llena. En resumen, mis amigos, para mañana muy poco cambio en las condiciones del tiempo, calor y muy baja probabilidad de lluvias acá en la capital. Esto es todo en cuanto a la información meteorológica. Tengan todos una excelente jornada. Continúen en compañía de Habana Noticiario. A partir de dudas planteadas por la población de la capital sobre los servicios estomatológicos ante la situación actual de la pandemia, un equipo de Habana Noticiario llegó hasta la clínica Juan Manuel Márquez para dialogar sobre ese tema. Debido a que la provincia se encuentra en transmisión autóctona limitada y se decidió, por la situación epidemiológica que se encuentra en la provincia, para proteger así el personal de estomatología, los técnicos y el paciente también, se determinó limitar nuestro servicio a servicio de urgencia, estomatología general integral y reparaciones simples en prótesis. También es válido aclarar de que no se brindará servicio de prótesis, periodoncia, ortodoncia y maxilofacial hasta que no entremos en una nueva etapa. No se deja desamparado al paciente, sino que se atiende al paciente que acude a nuestro centro con un dolor por alguna lesión bucal, algún trauma maxilofacial, algún sangrado gingival, o sea, de la encía, alguna urgencia de prótesis, protésica, ya sea una reparación sencilla. Nuestra población, transmitirle un mensaje de confianza en nuestro sistema de salud, no van a estar desprotegidos, y siempre vamos a tener alguna alternativa para su tratamiento y que la principal arma que nosotros podamos tener es la de protegernos y de buscar otras alternativas, no llegar a que nuestra enfermedad bucal que presentemos o alguna manifestación llegue a un estado al cual sea irreversible. El camarógrafo Germán Villamontes y Miguel Moret, Habana Noticiario. Y en el consultorio número 13, perteneciente al área de salud Héroes del Moncada, en el municipio Plaza de la Revolución, labora un joven galeno con una conmovedora historia. Desde pequeño, Gabriel Guillermo ya tenía el anhelo de ser médico, una aspiración que crecía con el decursar de los años. Sueño que materializó en medio de un escenario tan complejo como la COVID-19. Este galeno cursa su primer año como residente de MGI y labora en el consultorio número 13 del municipio Plaza de la Revolución. Ese es uno de los tantos sitios que en su corta vida profesional le ha hecho sumar experiencias y alegrías. Es muy, muy importante estos pasos que se ha dado para un mañana poder contar y poder transmitir las experiencias vividas tan joven, en tan corto periodo de graduado, poder enfrentar tan difícil situación a nivel mundial. En diálogo con este equipo, el Gabo, como cariñosamente lo llaman sus seres más queridos, asume el reto de continuar apoyando en todo lo que se necesite como juventud, dar nuestros pasos al frente, es apoyar a todas las personas que lo necesiten sin dudarlo. Atender a 483 personas distribuidas en tres manzanas es parte de ese día a día que describe con la naturalidad y sencillez que le caracterizan, donde no falta el cariño recíproco entre médico y pacientes. Día a día comienza, igual que todos, en la mañana, con una pesquisa diaria de todas aquellas personas las cuales han sido vulnerables, tanto ancianos solos como gestantes, lactantes, puérperas,
y otros grupos de salud. Y también una pesquisa aquellos casos sospechosos de la COVID-19. Sabiendo que la atención primaria de salud es el soporte esencial para brindar sus servicios a la comunidad, este amante de la medicina se apoya en el conocimiento que le aporta su par, la enfermera Rosabel. Ambos se unen cual binomio perfecto para materializar una de las tareas más importantes de estos tiempos, la distribución del nasalferón, fármaco vital para contrarrestar la propagación de la COVID-19. El nasalferón es un medicamento más bien para prevenir la proliferación de las cepas del virus SARS-CoV-2 en el organismo humano. Es decir, es como un método de barrera a la entrada de este organismo, ¿no?, a nuestro cuerpo. Entonces, la forma de distribución es a partir de los contactos de personas que han sido diagnosticadas positivos a la COVID-19, el cual se le entrega un frasco personal a cada contacto de los mismos, el cual debe ser administrado una gota en cada fosa nasal durante 10 días, dos veces al día. De manera general, en este consultorio he tenido la oportunidad de entregar alrededor de unos 20 frascos, ya sean desde el momento en que se distribuyó a los viajeros hasta hoy día, que estamos distribuyéndole, como les decía anteriormente, a todas las personas que hayan sido contacto de casos positivos. Como médico de familia, tengo la responsabilidad en mi día a día, como les decía anteriormente, de hacer una pesquisa diaria activa de todos los pacientes y contactos del virus SARS-CoV-2. Entonces, mediante el mismo puedo corroborar su aplicación en los mismos. También para esto cuento con el apoyo de los técnicos de salud, los cuales pueden asesorar esta realización del mismo. A pesar de haber pospuesto momentos importantes junto a su familia y amigos, este futuro cirujano general u obstetra sabe que su profesión se torna imprescindible y entraña una responsabilidad tan alta que el orgullo por portar su bata blanca lo hace un joven de este tiempo que cada día entrega su corazón para salvar vidas. El camarógrafo Andrés Beceiro y Odalis Pérez, a Habana Noticiario. Los mercados agropecuarios estatales de Cuatro Caminos y La Palma implementaron el pago electrónico a través de la pasarela de Enzona como parte de las opciones de cobro, informó el Ministerio de la Agricultura. La aplicación fue diseñada para potenciar el comercio electrónico y ha ido tomando impulso al tiempo que crece el monto en pesos transferidos o recibidos entre los cubanos desde los dispositivos móviles o computadoras. El uso de Enzona viabiliza las compras y evita las aglomeraciones en momentos en que el país procura frenar la transmisión de la COVID-19. Ante el crecimiento de la demanda de la referida pasarela de pago, se realizan mejoras continuas en la infraestructura tecnológica para asumir el elevado tráfico y en pos de una constancia en el servicio. Económicas, Habana Noticiario. Hola, llega el último momento de la semana para las informaciones culturales en Habana Noticiario. El día de hoy estaremos conociendo los detalles sobre la nueva plataforma digital de la revista Cartelera. La agencia Ediciones Cubanas tiene dentro de sus líneas de negocio la comercialización del libro físico y el libro digital. Presente en 5 plataformas internacionales, en el año 2021 se suma la de Sigmatel, con su tienda Superfácil. Además de eso, en este año también la agencia Ediciones Cubana presta al público, o sea, personas naturales y jurídicas, el servicio de la digitalización de obras en todos sus formatos, incluso aquellos que estén interesados en convertir sus obras en ebook, pues Ediciones Cubana este año también presta este servicio. En el caso de la revista Cartelera, además de su versión impresa, que cuenta con 39 años de labor, llega a una plataforma digital para brindar mayor inmediatez. Este boletín, con una publicación semanal, tiene el apoyo de la empresa española Dicet. Es una alianza estratégica también para sacar la cartelera de las fronteras, ¿no?, y hacerla conocer fuera de Cuba. Es muy importante, tú sabes que la cartelera es un magazine cultural, turístico y comercial, sobre todo para que llegue al sector turístico,
con mayor inmediatez. Es el sueño también que queremos alcanzar. ¿Por qué? Porque el turista, cuando llegue a Cuba, ya va a saber qué es lo que va a pasar y no tiene que esperar llegar a Cuba y encontrarse con la cartelera formato papel. Puede suscribirse desde la web al boletín electrónico semanal. Cartelera digital, toda la cultura en sus manos. El músico Carlos Millares presentó su nuevo DVD titulado Toma Uno. El saxofonista Carlos Millares presenta su CD DVD Toma Uno, grabado en La Habana durante el mes de febrero del 2020 en PM Records. Hasta hoy creo que es mi mejor producción discográfica como quinteto de jazz. No quiero quitarle mérito a ninguna anterior, ¿no? Pero esta se logró lo que yo quería hace mucho tiempo, que era llevar el sonido del jazz club al estudio, ¿no? Y que la gente lo pudiera ver porque lo pudimos filmar, la grabación como tal. Y estoy muy feliz por el resultado. Tocamos como si estuviéramos tocando La Sobre el Cuerpo en Jazz Café. Fue un concierto así. Y de una sola toma, todo lo que quedó, las primeras tomas, sí, por eso el título del álbum, Toma Uno. Y feliz, muy feliz, la verdad, porque el público va a recibir el jazz cubano actual con muy buena energía y muy bien realizado, la verdad, muy contento. 6 temas interpretados y grabados entre amigos como Ronnie Barreto, Adel González, Rafael Paseiro, Tony Rodríguez e invitados como Alejandro Delgado y Miguel Ángel García. Carlos Millares es un artista de su generación, de los más importantes. Sabemos que el saxofón es uno de los instrumentos por excelencia para ejecutar el jazz y hemos tenido muchos saxofonistas estelarísimos dentro del jazz cubano. Y sin duda alguna, Carlos Millares está dentro de ellos. Las notas del material fueron escritas por el maestro Chucho Valdés, una carta de presentación importante dentro del gremio de la música cubana. Cada semana serán estrenados en plataformas digitales los temas incluidos en este DVD, filmado por Mildred Ruiz. Tenemos más noticias culturales para compartir. Agradezco esta oportunidad para informarles que la Galería Belkis Ayón de nuestro centro presentará en el marco de la Bienal de Humor Gráfico 2 exposiciones virtuales de varios exponentes del tema, sirviendo como colaterales de esta Bienal. Las muestras serán inauguradas el martes 13 de abril a las 2 de la tarde por las redes sociales. De igual forma, inauguraremos la exposición Abril Abstracto, que reúne una veintena de artistas y creadores de este movimiento. Esta muestra tendrá lugar el jueves 15 de abril a las 3 de la tarde. La galería de nuestro centro cuenta con un espacio anual pensado para la promoción y las exposiciones de los creadores, tanto colectivas como personales. Recuerden que estamos en 23 y C, municipio Plaza de la Revolución, Vedado Capitalino. Seguimos con atractivas propuestas. Gracias. Y así termina la actualización cultural del día de hoy. Espero que usted vuelva la próxima semana para que conozca mucho más en Habana Noticiario. Y así terminamos. Que tengan un buen fin de semana. Nos vemos el lunes, como siempre. Hasta entonces.